Bueno, iniciamos la partida con Estela. Ahí está Buggy, dice, discúlpeme, lo siento por no estar oscuro, la energía se apagó. Vale, como ya sabemos, acá el Dylan es el maloso que mató a Wanda, la otra Willow. Y pues la verdad, no sé qué pasó. Bueno, acá no hay nada, bien. Acá parece que no tenemos nada que hacer aquí. No veo nada, así que. No hay nada, opciones, ¿no? Así que creo que el bot sale aquí. Así que, bueno, el bot sale aquí. Vamos a tener que cerrar la puerta para que no salga. Adiós, bot. De acá no pasas. Ahí te quedas. Ya. Dylan mató. Ahora estamos con ella. Parece que le va a hacer algo a ella. O sea, ¿por qué le dan a Dylan el poder? No, Dylan, no, no lo hagas. Así que, pues, está buena la historia. Porque estos son después de los sucesos que pasamos nosotros, todos los compañeros de tripulación, sí, no sé. Todos los sucesos que pasamos, recuerdan, con Tío, con Mr. P. Este parece que es después de eso. Después de todo eso que pasamos. Esta historia continúa de esta manera. Dios mío. Bueno, el bot está un poquito ansioso, creo. Ni para la foto puedo. Y. Por favor. Bueno, ahí se queda. ¡Eh! ¡Se abre la puerta! ¡No! ¡Ay, ay! ¡O morir! ¡Dios mío! Pero ¿desde cuándo este bot sí está un poquito maloso y molestoso? Ya pues, como decía, esto después de todos los sucesos y la verdad. A mí se queda. Ok. Hay que se quede, ok. Hay que se quede. Entonces. Como ha pasado después de todos esos sucesos, la verdad como que está un poquito. Bueno, está buena la trama. Yo digo, si está buena la trama. ¿Pasó? ¡Ay! Sí. Bueno, este bot no está de los. No es de los que se quedan por ahí atrapados. Y como está buena la trama, pues me gusta. ¿Y dónde consigo? Me hace faltan cosas, ¿saben? Me gustaría poder que el bot se quede por ahí atrapado. Pero no sé cómo hacerle. ¿Cómo va que se quede atrapado? Tengo. ¿Dónde consigo los demás objetos? Bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó, ahí se quedó. Por aquí no he venido. A ver, tijeras. Ok. Este para allá afuera. O para adentro. ¿Qué pasó acá? Abramos esto. Aquí también. A ver, ¿qué voy a buscar acá? Acá debo de buscar algo. Acá debe haber algo, segurísimo. No creo que solamente sea esto aquí, ¿no? O sea. Yo pienso que este juego más para jugarlo con los gráficos bajos. Porque si no, después, imagínense, no se ve nada. Bien, no veo nada acá, ¿ven? Por aquí. Aquí hay bajada. Oh, acá hay bajadita. Ok. Tijeras. Hay tijeras, acá hay bajada. Está bueno, o sea, siendo sinceros, me gusta mucho esta trama que están colocándolo. Esta nueva trama me está gustando por el hecho de que parece ser que la única sobreviviente
por así decirlo, es C, la única que ha seguido avanzando, y hasta Baji dijo: "Lamento mucho tu pérdida", insinuando que nosotros, que viajamos con nuestro antiguo grupo, donde estaba Pony y los demás, pasó algo. ¿Qué hizo que perdiéramos, los perdiéramos? Y sé, el año quedó, o aparentemente eso hacen creer, o tal vez están en otro lugar, no estoy seguro. Pero por el momento, esta trama está totalmente buena. Me ha gustado. Me ha gustado la trama, sinceramente. Pues ahora lo que vamos a hacer sería buscar el camino correcto. Si ven cortes es porque estoy teniendo problemas de perros por todos lados. Y si esto es igual como pienso, esto es igual. Esto es igual como pienso, pues se hace lo mismo nomás que antes. ¿Ven? Sí. El boss acaba de FK, así que seguimos avanzando por aquí. Acá. Liberando cositas. El martillo. Uy, ahora para salir, ¿cómo hago? El martillo es para. Ah, no, sí, puedo salir. O sea, porque el boss ha quedado en otra parte. Ah, no. El boss justo se quedó en la zona donde tengo que salir. Es que ahí tenemos problemas, chicos. Acá hay problemas. Ya que si el boss se ha quedado en ese lugar, ¿cómo salgo yo? Pero acá no puedo, mira, porque por acá es donde está el Dylan, el traidor. Y el bot. Ahora, tenemos que hacer que nos siga. Vamos a hacer que nos siga, ok. Bot, ven. Ven, ven, ven. No te quedes ahí, huevón, en serio. Uy, 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 ahora sí. Ahora sí. Vamos, bot. Ven, 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 ven. Ven, pues ven. Este botón más medio lenteja o medio no sé qué. Uy, por acá sí. Y... ¡Ay! Que se me agarra. No, ahora sí me va a seguir, pues. El boss que el boss es así como que. Bueno, vamos a dejar que se quede acá. Acá solamente se va a quedar. Así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Este para el segundo piso. Ven. ¿Me vienes o qué? Tengo aquí la puerta. ¿Pero por qué? ¡No! ¿Qué ha pasado? No. ¿Y ahora? ¿Cómo salgo? Ay, Dios. No puede ser. ¿Tengo acá? Pues, qué sé yo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No puedo abrir la puerta ahora? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? Tal vez si le hago una jugadita así más bonita, a ver. Ah, ok. No puede ser que no pueda abrir la puerta, en serio, no puede ser. Ese es un abuso. Por fin. Que no te vuelvo a cerrar nunca más en mi vida. No te vuelvo a cerrar nunca más en mi vida. Uf, ya me había asustado. ¿Qué es esto? ¿Un cable? Bueno, supongo que todo es igual como Piggy normal, así que pienso que vamos a tener que ver los colores. Por ejemplo, el 3. El 1, el 4, entonces sería azul, rojo, amarillo, azul, azul, rojo, amarillo, azul. Esa es la combinación, azul, rojo, amarillo, azul, y vámonos a la zona final, supuestamente, ¿no? Azul, rojo, amarillo, azul, acá. Azul, rojo, amarillo, azul, y creo que supuestamente pasaremos el mapa, a ver. Azul, rojo, azul. Rojo, amarillo, azul. Y final, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Bueno, interesante giro de acontecimientos. Sabemos que Dylan es el malo infiltrado de la historia. Que seguimos la línea de C. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó con nuestro grupo, pero parece que pasó algo malo. Y veremos qué sucede. Apareció Mr. Stitch. Qué curioso. Así que chicos, si te ha gustado, comparte, deja muchísimo like. Bueno, espero que les guste el capítulo. Se viene el capítulo 6. No sé cuánto tiempo demoran en sacar. Así que chicos, yo me despido por aquí. Y nos veremos en el próximo video, que será el capítulo 6, en la nieve. Adiós, chicos.